Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Oh, ei, are. Ei, oh, ei. Oh, are, oh, ei, are, ei, oh, ei. Muito me salta à vista quando chegas reta e firme. Que pouco posso fazer para te fazer mudar. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar, quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Oh, my God.
Buenos días y bienvenidos a la Convención de Padres Bilingües. Yo soy Joan Clay y yo soy la directora del Departamento de Multidiomas del Consejo de Educación del Estado. Estamos encantados del tiempo que han apartado de sus vidas tan ocupadas para asistir a este evento virtual, y sé que nosotros siempre es mejor estar en persona. Hemos podido manejar y crear esta reunión, y somos nosotros socios en la educación. El día de hoy vamos a dar interpretación simultánea para todas las sesiones, incluyendo esta presentación. Si ustedes quieren escuchar mis comentarios en otros idiomas, por favor, hagan lo siguiente. Vayan al menú Zoom, que está en la parte de abajo de la ventana de Zoom, y vean el globo y denle clic a interpretación, y después seleccionen el idioma que quieren escuchar: español, portugués, mongol, árabe o francés. Y en las sesiones de hoy, en los diferentes idiomas, van a ser grabados y van a ser cargados en la librería en YouTube para padres. Entonces, no se preocupen si hay demasiadas sesiones en las que quieren ustedes estar, porque todas estas sesiones van a estar disponibles en las siguientes 2 semanas. Si ustedes requieren apoyo después de esta primera sesión, este salón de Zoom va a seguir abierto hasta la 1 de la tarde para responder a sus preguntas. Ustedes son parte de un grupo sorprendentemente diverso de padres. Si nosotros estuviéramos en persona, podríamos aprender, podríamos echar porras de manera muy, muy orgullosa. Pero voy a hacer un par de declaraciones de algunas de las personas que están con nosotros. Y esas declaraciones son sobre ustedes. Por favor, usen el emoji para aplaudir, para expresar su orgullo y su felicidad. Y también está en la parte de abajo de la barra de Zoom donde están los emojis. Hay padres aquí también que hablan español. Nosotros tenemos padres aquí el día de hoy que hablan árabe. También tenemos padres aquí hoy que hablan polaco. Tenemos aquí padres que hablan francés. También tenemos aquí padres que hablan el idioma mongol. Y hay padres aquí de la parte del sur de Illinois. Hay padres aquí de Illinois, del centro. Nosotros tenemos aquí padres de la parte norte de Illinois. Nosotros aquí tenemos padres de la ciudad de Chicago. Tenemos aquí padres de los suburbios. Tenemos aquí padres de áreas rurales. Y tenemos aquí padres que están experimentando esta reunión bilingüe de padres por primera vez. Y nosotros tenemos padres que han estado aquí antes con nosotros. Existen aquí padres que son miembros de el Consejo de Asesores de Padres Bilingües del Condado, o BIPAC. Hay padres que son padres del PTA o PTO, que es la Asociación de Padres. También hay padres aquí que están en su Consejo de Administración local. Y hay padres que no son parte de esos grupos, pero quieren ser parte de esos grupos también. Nosotros también tenemos administradores y docentes el día de hoy. Nosotros todos estamos aquí unidos por el objetivo compartido de educar niños exitosos, bilingües, biculturales, que van a ser los líderes y van a cambiar al mundo. Nosotros tenemos un grupo sorprendente de
presentaciones que están alineadas para ustedes. Algunas hablan de la salud mental, de involucramiento de la familia y la comunidad, apoyar a sus los logros académicos de sus hijos, cómo ser un padre poderoso, cómo podemos construir el reino de sus hijos y cómo pueden apoyar a sus hijos en la escuela. Y también hay muchos más temas de los cuales podemos escoger. Prepárense, porque van a verse retados, van a estar inspirados y van a estar muy emocionados. Y en este momento, yo tengo el honor y el privilegio de presentarles a ustedes a Darren Risberg, la presidente del Consejo de Administración del Estado de Illinois, que nos va a dar un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias, Joan, y muchísimas gracias a ustedes y al resto del Departamento Multilingüe en el Consejo de Administración Educativo de las escuelas en Illinois por preparar este resumen número, reunión número 15. Y quiero agradecer a todos los padres por estar con nosotros el día de hoy. Su asistencia en un sábado en particular muestra su compromiso hacia la educación de sus hijos. Y déjenme decirles, ¿qué es lo que predice el logro de los niños? Y les voy a dar un tip. No es su estatus socioeconómico ni sus antecedentes de cuán prestigiosa es la escuela a la que va ese niño. El predictor más importante del éxito de los niños es si los padres ayudan a enseñar en casa y están involucrados en la educación de sus hijos. Además de calificaciones altas, el involucramiento de los padres hace que los niños sean más fuertes, robustos, porque el educar a los niños es una sociedad. Ustedes son los mejores padres de sus hijos. Ustedes saben lo que requieren y si están obteniendo el apoyo correcto para lograr sus sueños. Por ello, los aliento a usar su voz para hacer una diferencia y mejorar la educación de sus hijos. El involucramiento de los padres tiene que tener muchas formas. Es muy amplio el término. Podemos tener horas de voluntarios y a lo mejor pueden voluntariarse un par de horas al año. Eso ayuda. Pueden ayudar con la tarea o ser parte del Consejo de Asesores de Bilingüe, o estar en las reuniones, o también estar en el Consejo de la Escuela. Nosotros requerimos sus voces ahora más que nunca. Muchos de sus niños han estudiado de manera remota este año. Van a tener la primer fila para educar a los niños y cómo el COVID los ha impactado emocionalmente y académicamente. El gobierno ha asignado 7.8 millones de dólares en fondos para apoyar a las escuelas en el estado de Illinois. Nosotros liberamos una guía de recursos que va a explorar y va a prepararnos para estar involucrados en ello. La cabina se disculpa. Nosotros tenemos muchos dólares para beneficiar a sus hijos. Esta guía sugiere muchas estrategias para que los distritos tengan conversaciones locales de cómo usar este financiamiento. Las estrategias son tutorial, extender la escuela de año, extender el verano, junto con organizaciones para dar apoyo a los estudiantes. Y el fondeo también incluye una oportunidad para que los padres obtengan retroalimentación, y también requiere que tengamos un plan para instrucción personal y para apoyar en este plan. Entonces, su voz es muy importante en estas decisiones. Y antes de cerrar, quiero desearles una excelente conferencia y quiero hablar del trabajo que hemos hecho para aquellos que aprenden inglés. El año pasado, el Consejo de Administración de Educación tomó los primeros pasos para desarrollar una evaluación estandarizada, toda en español, para estudiantes de kinder hasta octavo grado. Pueden tener retroalimentación de esas normas. Podemos adoptar estas normas en septiembre. Una evaluación de español va a hacer que el sistema educativo sea más equitativo, pero va a darles a todos una mejor imagen de cómo los estudiantes multilingües están estudiando, cómo las escuelas cumplen con las necesidades. Otra actualización es que los niños con capacidades especiales pueden pedir un traductor en las reuniones para asegurarnos que todas las familias que accesan información que tienen que defender para sus hijos con capacidades especiales
y que puedan apoyar y trabajar con los maestros de las escuelas en donde están sus hijos. Estamos encantados y vamos a seguir luchando y defendiendo con éxito. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros en esta cumbre bilingüe anual número 15. El día de hoy los vamos a empoderar y los vamos a ayudar a que sean defensores de sus hijos. Y lo voy a volver a decir, los necesitamos. Joan, quisiera regresarte el estrado. Gracias, presidente Riesberg. A continuación, estamos muy emocionados de escuchar de Clarice Ubub. Clarice Duque es el Chief of Staff del senador Richard J. Durbin. En este rol, Clarisol ayuda a los representantes en la parte norte de Illinois, Chicago y esa región que tiene más de 8 millones de personas. El señor Duque, señora Duque, que es la jefe de personal. Yo soy Clarisol Duque. Es un honor para mí estar aquí con las familias de Illinois representando al senador Dick Durbin, su senador de los Estados Unidos. Y quiero empezar a decirles que las familias de Illinois han tenido que sufrir esa pandemia. Muchos de ustedes han tenido que estar en la casa para desacelerar la difusión. Van a tener que dar clases de manera remota para preocuparse por sus hijos y también apoyan a la gente de edad mayor. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por todos los sacrificios que han hecho a favor de ocuparse de sus familias y ocuparse de la vida de otros en sus comunidades. Y yo quisiera tomar un par de minutos con ustedes esta mañana para hablar sobre el plan de rescate del presidente Biden y hablar con ustedes y darles una actualización sobre el progreso de las reformas de migración en el Senado de Estados Unidos. Quiero empezar a decirles que el presidente, senador Durbin apoyó al presidente Biden que dan apoyo y beneficios fiscales para las familias. Este plan va a recortar la pobreza de los niños a la mitad de este año. El contribuidor más importante de esta reducción en la pobreza de los niños es la expansión de la ley de créditos para los niños para reducir la pobreza en más de un 40%. La nueva ley amplía la elegibilidad y la cantidad de créditos fiscales para los niños para asegurar que más familias van a poder reducir la ayuda que requieren. Las familias con niños que tienen menos de 6 años de edad ahora pueden recibir hasta $3,600 por niño. Y las familias con niños de edades 6 a 17 van a poder recibir hasta $3,000 por niño en el año 2021. Este es de lo que se trata ese plan. Hace que ese crédito sea totalmente reembolsable en el 2021. Familias de bajos ingresos pueden solicitar el monto del crédito total, aunque no deban impuestos. Los pagos por adelantado de este crédito avanzado va a empezar en julio. Por ello, las familias no tienen que esperar hasta el año entrante para empezar a recibir este crédito fiscal. En Illinois, el crédito fiscal de niños va a beneficiar a 2.5 millones de niños y va a hacer que más de 360 mil niños suban por encima de la línea de la pobreza también. Además de este crédito fiscal, se va a basar en los impuestos o las declaraciones fiscales. El IRS solicita que presenten sus impuestos tan pronto sea posible y la fecha para presentar impuestos es el 17 de mayo. Eso quiere decir este lunes es la fecha final para presentar sus impuestos o para presentar su declaración fiscal del 2020. En este momento, si ustedes son elegibles, la única acción que tienen que tomar para
para recibir este crédito fiscal por avanzado es presentar sus impuestos del 2020 si no es que ya lo hicieron. Incluso si ustedes no presentan impuestos y generalmente deben impuestos, es muy importante que ustedes presenten su declaración con el IRS para que tengan la información que requiere para determinar si son elegibles o no a este crédito. Este crédito fiscal va a proporcionar apoyo a las familias de Illinois con niños. Ahora, quisiera yo dedicar un par de minutos para hablar con ustedes sobre y darles una actualización sobre las negociaciones de migración en el Senado. Ustedes saben que el senador Durbin tiene un gran compromiso hacia la reforma migratoria, pero este año, con la elección del presidente Biden, sabemos que desde el día número uno, el presidente Biden tomó acciones para fortificar DACA y esta abolición de viaje de musulmán. Entonces, hemos dado un camino para 11 mil indocumentados. Sabemos que en el Senado nosotros tenemos que negociar una reforma migratoria. Es un anteproyecto y como presidente del Comité Judiciario del Senado, el senador Durbin se preocupa de todos los aspectos relacionados con la migración, los Dreamers, los receptores de TPS, los trabajadores esenciales, tarjetas verdes para las familias y los muchos empleados que están atorados en cuanto a la recepción de sus tarjetas de residencia. Ahora, el presidente Durbin está trabajando para aprobar legislación para corregir nuestro sistema de migración y proporcionar una gran cantidad de personas una trayectoria hacia la ciudadanía. Y desafortunadamente han pasado 30 años desde la última vez que el Congreso adoptó un anteproyecto de migración. Ha sido demasiado tiempo el que ha pasado. Yo quiero ahora enfocarme en los anteproyectos o leyes anteproyectos de las que estamos hablando. Hemos recibido en el lado del Senado 3 anteproyectos de la Cámara de Diputados que ha aprobado el HR6, que es la combinación de un camino hacia la ciudadanía para migrantes jóvenes que se consideran como Dreamers y también el camino para la ciudadanía para aquellos que tienen el TPS, el estatus de TPS. Además, la Cámara de Diputados ha aprobado la Ley de Modernización Americana. Juntos, nosotros pensamos que este es un muy buen inicio para proporcionar un camino para 2 millones de Dreamers, un estimado 400,000 receptores de TPS y 1 millón de trabajadores del campo. Esto es un bloque de construcción para la reforma migratoria. Es lo que nosotros sentimos que va a ser un gran inicio al enfoque para poder aprobar la reforma migratoria para los 11 millones de personas en nuestro país que en este momento no tienen una trayectoria hacia su ciudadanía. Y con ello, quiero agradecerles enormemente y estoy encantada de proporcionar más información y dársela a el Consejo de Educación del Estado y les deseo que tengan una cumbre maravillosa. Muchísimas gracias por todos los sacrificios que han hecho este año durante la pandemia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ms. Duque. Nosotros apreciamos mucho su servicio a nuestros niños y a Illinois. Nuestro orador principal es un americano de primera generación que creció en la parte norte de Chicago y fue a las escuelas de Chicago. Es un educador, autor y activista juvenil. Ha estado en la educación durante más de 20 años como docente,
rector y superintendente en la Academia ACC. En agosto del 2019, el señor Quadri se le otorgó el galardón por la Asociación Nacional de los Directores de las Escuelas Primarias en Illinois. Y cada uno de ellos le dieron un Quadri Day el 28 de octubre y el 2 de diciembre se le dieron estos galardones como director. Ahora, se le ha nominado al Consejo en la Universidad de Harvard, donde está en un programa de desarrollo el señor Quadri. También es presidente de la Coalición de Escuelas No Públicas, representando a más de 2,000 escuelas privadas, además de enseñar y administrar tanto en escuelas públicas como privadas. El señor Quadri ha otorgado más de 1,000 lecciones y presentaciones en Estados Unidos y países en el mundo sobre liderazgo, educación y juventud. En el 2006, el señor Quadri encontró consultoría de alta educación, de la cual ha llevado a cabo talleres para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, varias escuelas nacionales e internacionales, y también universidades y países, incluyendo Kenia, Singapur, Pakistán, Canadá y Qatar, entre otros, por todo el trabajo que ha hecho para la comunidad musulmana. También se le dio el premio de vida de la Sociedad de Norteamérica. Él es el coautor de 5 libros y ha escrito docenas de artículos sobre juventud, cómo ser un buen padre y educación. Vémosle una gran bienvenida al señor Habeeb Quadri. Hello everyone. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias. Bonjour, hola, marhaba, konnichiwa, y cualquier otro idioma, shalom, hola. Yo no sé si lo estoy pronunciando también, pero quiero agradecer a cada uno de ustedes, especialmente al ISBB, por darme la oportunidad del Centro de Recursos de Illinois, la cumbre bilingüe de padres, y ustedes padres que han dedicado su tiempo para obtener más información, para poder construir una gran asociación con las escuelas, para que todos los educadores van a decirles, vamos a tomar ese sábado, voy a hacer un zooming, me encanta ver estos eventos en vivo y los shows y los bailes y la ropa y el poder hablar, pero bueno, vamos a tener que hacerlo por Zoom este año. Vamos a seguir rezando que pronto se vaya el COVID. Pero quiero agradecerles a todos por esta oportunidad. Y el día de hoy quiero enfocarme en cuán importantes son las relaciones de padres y escuelas, siendo un educador yo mismo. Pero también soy un estudiante de ILC, y también soy primera generación en Estados Unidos, para decirles cuán importantes son todos ustedes. En primer lugar, ¿quién soy? Bueno, soy un musulmán indio-americano de primera generación. Mi papá vino a India en 1960. Él tomó un camión a Nueva Delhi, después un bote a Inglaterra, de Inglaterra un bote a Nueva York. Bueno, suena esas historias, pero sí, es verdad. Y en 1960 tomó un Greyhound a Oklahoma, y con $100 que tenía, y su padre le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser la persona que va a ir a la universidad. En India nadie iba a la universidad. Vas a ir a la escuela aquí en Estados Unidos, te voy a mandar a América y quiero. ¿Y a dónde lo mandó? A Oklahoma, donde se dio cuenta que él podía, era difícil obtener un corte de pelo, era difícil de tener trabajo, y en verano se iba a Chicago para poder obtener dinero y ganar un poco de dinero para poder pagar para su universidad. Después de un año se dio cuenta que estaba en Oklahoma, y de ahí se fue al estado de Kansas y obtuvo su licenciatura y maestría en ingeniería estructural. Y siendo un migrante en los años 60, le tomó 6 años el obtener un trabajo. Para por lo menos 2 años, mi mamá y mi hermana, yo todavía no había nacido, lo mandaron a India hasta que pudo arreglar las cosas. Regresaron en el 68 a Estados Unidos, y en 68 vivimos en albergues públicos
durante varios años y de ahí en adelante obtuvo un trabajo mi padre en la ciudad de Chicago como ingeniero estructural, ayudó con los puentes que ustedes ven ahora en el centro de Chicago. Durante 30 años siguió trabajando porque tenía mucho miedo de que si perdía ese trabajo no iba a conseguir otro. Y les digo esto, ¿por qué? Porque sé que muchas veces estamos preocupados cuando somos nuevos, no queremos tomar un riesgo. Esas oportunidades que se tienen, mi padre tomó oportunidades, muchas oportunidades, se arriesgó para facilitar mi vida. Y lo que ustedes padres están haciendo y lo que ustedes educadores están haciendo es están trayendo el éxito a estos niños. Les agradezco. Porque fui un estudiante en una escuela pública en Chicago y también un estudiante LS de SL de kindergarten, primero, segundo y tercero, y después transicioné a SL. Y quiero agradecer a mi Sony. Yo no sé, yo traté de localizarla, Dios la bendiga, siendo esa relación con mi mamá que se había graduado nada más de preparatoria, tenía un inglés muy limitado, pero creía en educación, mi padre creía. Y en educación y enfatizó la educación y eso jugó una parte tan importante de el que ella se pudiera comunicar con mi madre para decirle cómo me iba yo a beneficiar. Nos disculpamos, no lo estamos escuchando. Y para decirnos quiénes somos. Y eso es tan importante porque mi mamá dijo, yo no hablo el idioma de mi madre, es mejor que no hable hindú, que hable solamente inglés. Y le dijo, no, tienes que estar orgullosa de tu idioma. Habla tu propio idioma en casa, pero que también haya tiempo para que aprendas y tenga un desarrollo de sus habilidades académicas. Y eso es tan importante. Y en el activismo se jugó un papel muy importante en mi vida porque hay cosas que yo he aprendido. ¿Cómo comparto con otros? ¿Cómo propongo mi comunidad? ¿Cómo hablo de mi etnicidad y mi fe? Y eso jugó un papel muy importante en la parte académica, pero también en los programas después de la escuela. Y es algo de lo que también voy a hablar. ¿Y por qué hablo de mis antecedentes? Porque quiero que se den cuenta que todos nosotros no debemos delimitar nuestras expectativas de nuestros hijos. Sí, yo empecé como un estudiante de LC. Mi papá le costó trabajo empezar. Vivimos en albergues públicos. Estaba preocupado por su trabajo. Pero quiero que se den cuenta que algo del éxito es por mis maestros y todos ustedes. Y para que yo tenga la oportunidad de estar en el consejo de la universidad, fue el primer indio que estuvo en ese consejo, en el consejo de educativo. Y yo era una persona, era musulmán, estaba en la parte del sureste de Asia. Se dan cuenta de que nunca sabemos quiénes podemos ser. ¿Por qué yo y por qué no tú? ¿Por qué no tú y tus hijos? ¿Por qué no tú como un padre? Puedes ser ese individuo y nos damos cuenta que los recursos que tenemos y cuando nosotros maximizamos y construimos esta relación y cuando trabajamos como socios podemos ver este gran éxito incluyendo la coalición de escuelas en Illinois. Estuvo durante 50 años. Fui la primera minoría étnica y no quiero presumir, quiero decirles lo que ustedes como padres, como maestros, las escuelas digitales han hecho para que yo pudiera tener éxito y ese éxito es el mío y el de todos los demás. Yo no quiero compartir como yo y presumo sobre mí, sino hablo de ustedes, lo que ustedes han hecho para hacer esto tan maravilloso. Y ahora quiero hablar, ya que tienen estos antecedentes, ¿cuáles son las cosas que a veces hacemos? ¿Cuáles son nuestros retos? Quiero hablar con los educadores y quiero hablar con los padres. Y pensar sobre algunas de mis experiencias y algunas de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Entonces, una de las grandes cosas como niño inmigrante, a veces los niños inmigrantes pueden sentirse solos, ¿verdad? Y por varias razones. Yo fui niño durante los años 70, entonces va a ver que algunos de los retos que la escuela que yo asistía
Pues fue la primera vez que ellos habían empezado a por bus llevar estudiantes de otras razas, afroamericanos del suroeste de Asia, a esa escuela específica. Entonces sí tuve que enfrentar mucha discriminación. Quiero aclarar algo, no voy a tener conversación sobre esto. En Estados Unidos hay mucha belleza, hay mucha gente buena, pero también siempre va a haber algunas personas racistas, ¿verdad? Pero a veces, incluso en nuestras propias culturas y etnicidades, a veces tenemos ciertas formas de discriminación, que puede ser de prejuicio, hostilidad, sentimientos negativos por una persona o por un grupo. Puede ser a través de solamente ver algo y vamos a hablar de eso, o escuchar de algo. O puede enfrentar muchos estereotipos atribuyendo todas las mismas características a todos los miembros de un grupo, especialmente las características negativas sobre un grupo entero. O puede tener ciertas personas que hacen perfilamiento racial que, por razones de seguridad, protección, basado en estereotipos sobre raza, etnicidad, ancestría, religión o lugar de origen. Pero puede ser que algunas de esas personas, por la manera que se criaron o lo que vieron las noticias, terminan pensando eso. Pero me he dado cuenta que la mejor forma de entendimiento para poder resistir esta discriminación es a través de la interactuación. La mejor forma no es por leer un libro, no se trata de ver un documental, no solo se trata de escuchar que un orador hable de eso, pero cuando pueden interactuar y tener esa comunicación y reunirse entre sí, esa es la mejor forma de aprendizaje. Y es por eso que como padres, es tan importante involucrarse en el distrito para que te puedan ver, interactuar contigo, entender tu narrativa, entender la cosa con la cual estás lidiando, cuáles son tus necesidades, y así los distritos escolares pueden ayudarte. Y cuando el distrito escolar empieza a conocerte y los otros padres empiezan a conocerte, los centros comunitarios te empiezan a conocer, los administradores, una vez que te conozcan mejor, van a sentirse más cómodos involucrándote en la escuela. Tiene que ser un camino de dos vías. Cuando vas a tomar ese primer paso, eso cambia todo el juego, ¿no? Y es tan importante hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que al principio, cuando entramos, nos van a hacer parecer distintos, ¿no? Por ejemplo, en los años 70, mi ropa me hacía parecer muy distinta, especialmente mi mamá cuando caminaba conmigo, con su vestido tradicional sari, su bufanda, y a veces mi papá con traje, pero a veces también con su ropa tradicional árabe o de la India, y los niños pensando, ¡oh, tu papá está llevando un vestido! Y yo digo, ¡papá, papá, mamá, ¿por qué estás llevando esa ropa? No, pero porque esas conversaciones que nosotros tenemos, porque a veces yo quería actuar como vaquero, a veces quería tener mi traje, a veces quería tener mi ropa tradicional, a veces mi ropa religiosa, ¿verdad? Tenías que llevar esa ropa con orgullo, pero como joven estás pensando, uy, ¿por qué yo? ¿Por qué mis papás tienen que hacerme parecer diferente o único? Pero es tan importante que nos damos cuenta como escuelas que a veces eso es algo que podemos celebrar, de hecho. Y es tan importante como educadores. Entonces, para los educadores que están viendo esto, tienen que conocer sus comunidades. Tienen que ver quién está entrando, qué es lo que sabemos, qué podemos hacer para aceptar la diferencia. A pesar de que ahora estoy en una escuela privada basada en el fe, aún en mi escuela, nosotros tenemos representación de estudiantes de más de 46 diferentes países. Tengo personal de más de 25 diferentes países. Y cuando me salí de las escuelas públicas de Chicago y ahora estoy en una escuela basada en mi fe, pero a pesar de eso, hay de 45 diferentes países y hay mucho esfuerzo para asegurar que todo el mundo se siente representado. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos hacer? Al final voy a hablar de eso, pero quería compartir algunas cosas. Primero, lenguaje y acentos. Eso va a ser muy importante. Y los padres, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestras costumbres, de nuestros acentos. Y vamos a aprender. Y con los programas para aprender el inglés, como mi mamá ha empezado a hacer, es muy importante para poder entender eso y tener eso. Pero me he dado cuenta, como educadores, para nosotros fue un reto. Mi mamá, con su acento, pues hacía que los niños a veces se reían. Y a veces yo no quería que mi mamá
viniera a leer un libro antes de mi clase por lo mismo, ¿verdad? Pero eso fue por mi edad. Tenemos que hacer que todo el mundo se siente que eso está bien y que empiezo a ver los padres de otros padres, los padres de otros estudiantes que también tienen acentos. Eso me hacía sentir más cómodo. Y luego cuando tienes programas de televisión con personalidades como Sinces y Apu y tu mamá habla como Apu, pues eso crea un reto. Pero por eso es tan importante como educadores entender cuáles pueden ser algunas cosas que están pasando durante la hora de recreo que pueden provocar comentarios o discusiones. ¿Y cómo resistimos eso? ¿Cómo exponemos a los niños a poder entender la importancia del respeto y todo lo bueno que ha venido? Todas estas diferencias han hecho Estados Unidos lo que es el aglutamiento de todas esas diferentes culturas en este país. Entonces, ese es número dos. Estoy dándoles como algunas pistas, algunas ideas. Otro factor fueron las comidas, los alimentos, ¿no? Si esto estuviera en vivo, ¿sabes cuántas comidas habría podido comer y la conferencia pagando para que yo las coma? Pero no lo voy a poder hacer porque estamos haciendo esto virtualmente por Zoom y por el COVID. Pero quiero que nos damos cuenta que la comida juega un gran papel. Pero cuando yo era joven, las especies de la comida de la India fue una cosa que mis otros compañeros no conocían. Y entonces cuando abría mi almuerzo, decían, ese pollo, ¿por qué es rojo? ¿Estás comiendo sangre? Y yo dije, no, no. Pero me acuerdo una vez un maestro decía, ¿puedo probar esto? Y me decía, esta comida es sabrosa. Y eso cambió todo. Lo dijo frente a todos los otros niños. Dijo que mi comida fue buena y me preguntó incluso si había un restaurante de la India a donde podía acudir para poder probar eso. Entonces, ¿qué es lo que cambió todo? Fue la noche internacional. Después de unos años, un maestro sugirió hacer algo así. Cuando empecé a ver personas de China y personas de la Polonia, pues, personas con todo diferente tipo de vestimiento. Y me di cuenta que no era el único que tenía una cultura con ropa distinta. Entonces, ¿cómo podemos celebrar eso como escuela? Ustedes, como maestros, entender eso, destacar eso. Y como padres, entender qué tan importante es destacar esas cosas. Entonces, cuando puedes compartir un poco de las cosas que han pasado, sus modalidades, costumbres, son cosas que cuando alguien no lo entiende. Entonces, cuando tú hablas de cultura, cuando tienes conversaciones en las escuelas y existes como recurso para la escuela, igual que como la escuela es recurso para usted, para información sobre el crédito tributario, información sobre el Estado, bueno, tú también puedes ser recurso sobre tu cultura, tu país, tu fe. Y cuando ellos tienen mejor comprensión de quién eres tú, solamente va a traer beneficio y no se sienten incómodos. Muchas escuelas van a estar ahí. Y suponemos que esa persona que tenía esa interactuación no fue tan buena. Bueno, no nos detenemos ahí. Van a haber otros individuos, otros maestros, otros administradores, otros padres que tal vez hayan tenido la misma experiencia que tú y se sintiendo incómodos también. Entonces, a veces tiene que ser tú que tomas ese primer paso. Y cuando tomas ese paso, yo te aseguro que no solamente estás llevando un beneficio a tu hijo, sino a los futuros niños y las generaciones que están por venir. Eso es lo que quiero que se dan cuenta, que la importancia de hablar con las escuelas, llevar tu cultura a las escuelas. Y es un camino de dos vías, ¿no? Tienes que entender también la perspectiva de la escuela. Pero quiero que se den cuenta que eso juega un gran papel. ¿Por qué? Porque mientras nuestros estudiantes están viendo los medios de comunicación, siempre van a ver esas personalidades autentificadoras, simbólicas, estereotipas, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Incluso nosotros tenemos personas que juegan papeles de liderazgo que dicen cosas que no están bien, ¿verdad? Pero quiero que nos damos cuenta que entre más que nos involucramos nosotros y empezamos a compartir nuestras narrativas y no dejar que los medios de comunicación compartan nuestras narrativas, podemos hacer recorrer una gran distancia. Es por eso que es tan importante. Incluso en el pasado, tenían programas que a veces fueron muy ofensivos sobre ciertos grupos étnicos, ¿no?
Es por eso que es tan importante que como educadores y escribiendo artículos y haciendo capacitaciones de diversidad en las escuelas, es por eso que es tan importante que los padres y los maestros entiendan que van a haber estereotipos. A veces cosas que pasan en los en medios de comunicación pueden afectar a su hijo. En los años 90, yo me acuerdo cuando había la guerra en el Golfo Pérsico, yo jugaba los deportes y muchos lugares donde iba porque era primer estudiante de descendencia de la India, estrella en el básquetbol, capitán, y en algunas escuelas cuando yo entraba empezaron a hacer a gritar la consigna USA, Estados Unidos, solamente para tratar de ofenderme, ¿no? Entonces, tenemos que tener conversaciones y eso puede ser los administradores o los educadores. Tenemos que dar cuenta sobre lo que está pasando en el mundo y cómo puede afectar a nuestros niños. O padres, si te das cuenta que algo está afectando a tu comunidad, a tus niños, compartir eso con los administradores, dejarles saber que eso está pasando, que puede afectar cómo los niños están viviendo, ¿verdad? Algo cultural, algo en el mundo que está pasando. Mantenga esas cosas en mente y entre más que tenemos estas relaciones, mejor. Y no se preocupen que tengo que terminar a las 10:45. Vamos a terminar unos minutos. Como tenemos refugiados que necesitan su apoyo, muchos trabajamos en nuestros centros culturales. Tenemos que asegurar que esos centros culturales tienen relaciones con los distritos escolares. Juega un gran papel. Finalmente, en nuestra fe, es muy importante. A veces nosotros podemos tener ciertas prácticas, entonces asegúrese que comparte esas prácticas con el distrito. Y lo que quiero mencionar es como ustedes, como individuos, maestros, pueden mostrar empatía, conexión, apoyo, inspiración y los puedes guiar. Distritos escolares, puedes hacer lo mismo. Es tan importante que porque algunos niños me han ayudado a mí y es por eso que he llegado a donde estoy. Y cuando eso juega un gran papel. Cuando alguien te dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a conectar con la persona correcta, no solamente puede cambiar una persona, puede cambiar toda una generación de esa familia. Es tan importante. El segundo elemento que quiero que nos tomamos en cuenta es lo del involucramiento en los deportes, los clubes y las actividades. Los clubes después de la escuela. Yo sé que a veces les preocupa a los padres, pero te tienes que dar cuenta que si quieres que los niños tengan éxito, ese es el sentido de pertenecer es importante y los deportes jugó un gran parte de sembrar esa confianza en mí sobre quién era y mi cultura. Empecé queriendo aprender más inglés, lo académico, pero luego cuando me involucraba en deportes o cuando el niño se involucra en otras actividades, eso juega un gran papel. Tercer, los vínculos entre cultura, comunidad, cultura, debe de ser recurso para la escuela, padres. Cuando puedes hacer eso, eso juega un gran papel. Y porque estoy tratando de mostrarles de mi experiencia, como todos esos diferentes elementos que me afectaban de niño, y si no fuera por mi mamá o mi maestro o mi comunidad que se alzaron la voz, pues eso juega un gran papel. Entonces, lo que ese recurso hace es aglutinar a esa gente como el Centro de Recursos de Illinois, los programas bilingües. Dios le bendiga a todos ustedes por trabajar conjuntamente para asegurar que el éxito de nuestros niños para las futuras generaciones y aún ahora que todos estamos tomando pasos. Y no solamente se trata de tu hijo, se trata de todos nuestros hijos, porque somos una comunidad, una nación, y ojalá nos vamos a unir. Entonces, quiero agradecerles a todos ustedes por esta gran oportunidad, por este ambiente general que apoya la diversidad. Eso es enorme. Entonces, todos podemos tomar estos pasos juntos. No esperamos a que otros tomen los pasos, que todos seamos parte del cambio, porque eso nos va a llevar lejos. Entonces, al Centro de Recursos de Illinois, la Junta de Educación de Illinois, el Cumbre Bilingüe, a todos los padres y todos los administradores, y a quienes más tengo que agradecer ahora son los intérpretes. Disculpe si estaba hablando demasiado rápido, pero muchas gracias a los intérpretes por hacer entender mi mensaje para el público. Ustedes son increíbles. Que sigan con el gran trabajo. Vamos a trabajar juntos y juntas y tener un buen verano, buen próximo año escolar. Muchas gracias de nuevo y Dios les bendiga. Muchas gracias, señor Quadri. Su mensaje fue increíble. He estado viendo aquí el chat, la red de mensajitos y tantos comentarios positivos en varios idiomas sobre la manera que sus comentarios han inspirado a nuestros padres. Entonces, damas y caballeros, hay el mismo documento
que tenía el enlace para entrar a esta sesión, tiene los enlaces para poder entrar en las próximas sesiones. Si ustedes necesitan ayuda técnica, este salón de Zoom se va a permanecer abierto hasta la 1 de la tarde con personas que puedan ayudarles a llegar a donde tienen que llegar. Entonces, muchas gracias al señor Quadri, al jefe Risberg, a Clarice Olduque por sus palabras. Que tengan un cumbre maravilloso, maravilloso. Muchas gracias a todo el mundo. Hello, everybody. Make sure that you